Y bueno, agradeciendo la vida, comenzamos esta clase de el dinero y la prosperidad en la sistémica. Ok. ¿Qué nos han enseñado acerca del dinero? Esto es fundamental que lo revisemos cuando vamos a ser consteladores, porque vamos a estar trabajando tanto con nuestras creencias como con las creencias de las personas que vienen a consultar. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos han dicho del dinero? A ver, ¿qué te dijeron a ti? ¿Qué es el dinero y de dónde viene el dinero? El dinero es solo para... para la gente rica. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene? Es del trabajo, del esfuerzo. De tu esfuerzo. Ok, entonces eso más o menos es lo que vamos a revisar. ¿Qué te decían okay. cuando eras pequeña del dinero? ¿Qué te decían? ¿Qué escuchabas en casa? Mi papá, uno le pedía algo y él decía, ¿ustedes se creen que son hijos de Rockefeller? Entonces, o sea, claro, como diciendo, no hay dinero. No hay. Entonces, todas estas creencias, ¿ok? Vamos a revisarlas. Vamos a ver, ¿es verdad que no hay dinero? ¿Es verdad que viene del esfuerzo? ¿O el dinero se puede ganar de una manera sencilla o de una manera amorosa, de una manera placentera?
De repente, bueno, no sé, un nadador, ¿sí? Una persona que es nadadora. ¿Me escuchas bien o me escuchas muy bajito? No, te escucho bien. Ok. De repente, una persona que practica natación y se gana su dinero nadando. Se lo gana, disfrutando, por ejemplo. O hay personas que hacen cosas que les gustan, por supuesto, y disfrutan, y por eso ganan dinero de forma abundante. También las creencias son como parte de esa lealtad a la familia. Entonces, si en la familia había lealtad, por ejemplo, a la pobreza, ¿sí? Y ser bueno es lo y ser bueno era ser pobre, porque a veces nos decían, la gente rica es mala. Los ricos no van al cielo, miles de ideas que nos han dado. Entonces, por supuesto que están todas esas creencias allí interfiriendo con nuestro acceso al dinero. Y por lealtad a la familia, vamos a seguir en esas creencias, ¿ok? Entonces, en la sistémica tenemos los órdenes de la prosperidad y la abundancia. Lo primerito para poder estar en estos órdenes es tomar a mamá y a papá en el corazón. Abrirse a la fuerza, la prosperidad y la abundancia depende de eso, de que podamos tomar a papá y podamos tomar a mamá, tal como son, sin querer cambiarlos, sin decir, bueno, sí, yo te tomo papá, pero no tomo que tú eras alcohólico. O te censuro porque dejaste a mamá cuando yo tenía 3 años. O yo te tomo mamá, pero no tomo tu enfermedad, porque moriste de diabetes, de cáncer, y entonces te tomo, pero me da miedo tomarte completo, ¿sí? Entonces es tomarlos Okay. tal como son, tal como fueron, si están o no están, tomarlos así, respetarlos, amarlos, honrarlos, ¿okay? De ahí viene el primer orden. Entonces nos dice, la abundancia es un movimiento del espíritu para el que agradece toda la vida como es. Entonces, por ahí empezamos, por eso empezamos la clase con agradecer. ¿Okay? Este es como el primer orden, hay que agradecer todo como es. El dinero es un símbolo de vida, necesita ser aceptado como es, reconocido, querido y respetado. ¿Qué significa esta parte? Imagínate que no honramos el dinero, no lo aceptamos, no lo reconocemos ni lo queremos. Eso es como que tú vayas y llegues a mi consultorio y me digas, hola Cristina, vengo a una terapia. Sí, siéntate por ahí. Te doy la espalda, no te saludo, no te miro, no honro tu presencia, no soy amable contigo, no te quiero, no te demuestro ninguna cordialidad. Entonces, ¿qué vas a hacer tú en mi consultorio? Tú te paras y te vas. Y dices, bueno, aquí no me quieren, yo me voy. Entonces, muchas veces hacemos algo así con Claro. el dinero. El dinero llega, no le damos importancia. O el dinero llega y lo vemos con rabia. Decimos, ay, pero tan poquito. ¿Sí? No estamos conformes. Tampoco lo reconocemos. Claro. No lo reconocemos, entonces no damos gracias. Por ejemplo, un ejercicio que yo practico, ahorita lo he dejado de practicar, por cierto, pero que yo practicaba muchísimo, era que cuando me llegaba el dinero, yo agradecía a la persona que me lo daba. Pero cuando yo lo entregaba para comprar algo, también yo agradecía a la persona que se lo daba, ¿okay? Y lo bendecía. Bendigo este dinero que me están entregando, que se multiplique para mí y para las personas involucradas. Y cuando era yo la que lo daba, también bendigo este dinero Okay. que estoy dando y bendigo a las personas que están involucradas en el proceso, ¿okay? Que me lo hicieron llegar y a las personas que lo Okay. entrego. También necesita ser destinado Okay. a la vida. ¿Esto qué significa? Que el dinero en empresas que son a favor de la vida, pues siempre van a generar abundancia. Una empresa que se dedica a un prestamista o a cobrar intereses o a hacer cosas de este tipo,
pues no va a estar en abundancia. Pueden tener dinero, pero no en abundancia, no en disfrute. También necesita ser recibido para ser dado de nuevo a cambio de otro servicio que mejora nuestra vida. Esta es la parte que siempre yo les comento, que cuando demos un servicio, siempre recibamos algo a cambio. ¿Por qué? Porque es uno de los órdenes, fíjate, necesita ser recibido para ser dado de nuevo a cambio de otro servicio que mejora nuestra vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Okay, Entonces, el dinero exacto. es una energía que circula. Que circula. No se debe estancar, se debe honrar, agradecer, recibir y dar. ¿Okay? Okay. ¿Preguntas? No, todo bien. Entonces, bueno, en el primer orden de la prosperidad tenemos a sentir a todo tal como es y a todos como son, agradecer como es y a todos como son, aunque todavía no entendamos las situaciones que se nos están mostrando. ¿Okay? La abundancia es la respuesta del universo, del sistema familiar y del espíritu al que está al servicio de la vida, agradeciéndola como es, con la muerte y también con el sufrimiento. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que voy a agradecer no solamente las cosas que me parecen buenas, también voy a agradecer las cosas que no me parecen tan buenas. Que es difícil a veces cuando nos enfrentamos a situaciones de conflicto o situaciones que no van de acuerdo a los planes que nosotros tenemos de repente en nuestro orden, en nuestra planificación de la vida, pero que no sabemos por qué se están manifestando de esa manera. ¿Okay? Y que, como siempre digo, no es que lo van a pasar y de repente en el primer momento ya van a agradecer. Eso no es, eso es mentira. El primer momento te va a dar rabia, te va a dar negación, de repente frustración, ¿sí? Pero la idea es que uno pase ese momento, aprenda de esa situación y luego agradezca, porque somos seres humanos, pues. Entonces, por más que, Claro. claro, sí, somos seres humanos, por más que sepamos a nivel mental que el orden del amor es agradecer, que el orden del dinero es agradecer, pues voy a sentir rabia y esa rabia tampoco la voy a ocultar. Esa rabia la proceso, Okay. la vivo como cualquier otro ser humano, pero me permito trascenderla, ¿sí? Aunque no entienda lo que ha sucedido, me permito trascenderla, confiar y seguir adelante. ¿Okay? Okay. El segundo orden es tomar todo como es. Es un movimiento de compensación a la vida, donde se equilibra tanto lo que doy como lo que tomo. ¿Qué quiere decir? Que si una persona me da algo, yo sé que de alguna forma yo puedo retribuirle ese algo con algo mayor o con algo más amoroso. Y de esa manera me compenso en el dar y el tomar. No es solamente recibir, 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 o dar y dar y dar y dar y dar. ¿Okay? El dinero Okay. que recibimos es la compensación también a nuestro buen dar. El buen dar empieza con los padres. Las personas que toman a sus padres desde el corazón pueden tener un buen dar. No tienen miedo a dar. ¿Sí? Cuando las personas toman de sus padres, se sienten en abundancia para dar. Para dar lo que sea, dar alimento, dar dinero, dar comida, dar salud, dar conocimientos, dar amor, en todo lo que sea nutrición, no solamente en dinero, sino también nutrición del espíritu. El tercer orden es respetar al anterior. La abundancia está ligada también a la capacidad de amor incondicional y agradecimiento incondicional. Se traducirá en nuestras vidas primero por nuestro amor y respeto a la madre y a todas las mujeres de nuestro sistema familiar. Y en segundo lugar, por el amor a los difíciles, rechazados, prepotentes, violentos y otras personas moralmente incorrectas, es decir, los excluidos. Entonces, lo primero es el trabajo con la madre, el trabajo con la línea materna.
abuela, bisabuela, las tías, las hermanas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego a los difíciles de la familia. Ese que robó, ese que violó, ese que estafó, el que se comportó indebidamente con el dinero en la familia y lo sabemos. Tal vez el que robó la herencia, ¿sí? El que le robó Que la son los casa a la excluidos. abuela, ¿perdón? Los excluidos, ¿no? Los excluidos, sí. Sobre todo estos excluidos que Okay. forman parte del tema del dinero. Por ejemplo, bueno, resulta Okay. que uno de los hijos de la abuela le quitó la casa y la dejó en la calle. Y entonces él es un gran excluido. Entonces también irnos hacia lo que es el amor incondicional, ¿sí? Que es como el amor más Okay. elevado que existe. Y también incluirlo dentro del sistema familiar. Como te digo, en un primer momento, si sucede, si esto sucede, nos va a chocar. Es decir, ayer el robo se dio ayer. Supongamos, ayer le robaron la casa a la abuela. Eso no quiere decir que ya hoy yo lo amo incondicionalmente. Somos seres humanos y es normal y es muy sano Claro. que vivamos el proceso. Bueno, que ¿cómo es posible que le haya robado la casa? No sé, es un desgraciado, ¿sabes? Que uno pueda hasta expresar la emoción en ese momento. Pero ya después que uno expresa el momento, empezar a verlo desde otra mirada y empezar a trascender la situación para no quedarnos allí en la exclusión de ese familiar. Oh. Que al final lo que va a hacer es repercutir en la Okay. abundancia de nosotros y en la de nuestros, los que vienen después de nosotros, las próximas generaciones, nuestros nietos, nuestros hijos, etc. El dinero viene de la madre. Cuando estamos, bueno, ya tú estudiaste Renacimiento, así que lo has visto, cuando estamos dentro de la madre, los 9 meses que estamos allí, estamos en perfecta abundancia, no estamos pidiendo nada ni estamos diciéndole, mamá, tengo hambre, mamá, tengo sed, mamá, no tengo, tengo frío. Ahí somos, tenemos todo a nuestra disposición, estamos en total abundancia. Y también no estamos diciéndole a mamá, no quiero que me deje esto, o criticándola porque nos dio hoy hamburguesa y queríamos, no sé, perro caliente, sino que simplemente tomamos todo lo que ella nos da con mucho amor, con ese amor y esa Exacto. sensación. Cuando ya salimos de la barriguita y empezamos a crecer, entonces nos volvemos un poco, nos volvemos, ¿cómo se dice? Selectivo. Egoístas, sí, un poco egoístas con mamá, y entonces ahí empezamos con la crítica. Ya decimos, bueno, pero ¿por qué me das A si yo quiero B? ¿Por qué me das un abrazo si yo quiero que tú me des un beso? O porque, y etcétera, etcétera, empezamos a criticar a mamá, ¿okay? En vez de tomar todo lo que mamá nos dio. En cambio, cuando estamos dentro de mamá, pues tomamos todo. Así, perfecto. Cuando tengamos un cliente que está con problemas de prosperidad y abundancia, revisemos la relación con mamá. ¿Cómo está su relación con mamá? Si el problema, sobre todo si el problema es el dinero y la profesión, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Okay. Esta constelación es de Hellinger. Vamos a ver este ejemplo. Si tienes preguntas durante el video, me las puedes hacer. Okay. Casi no oigo. ¿No la escucha? No. Yo tengo más volumen. Bueno, te lo voy narrando. Le dice, ¿cuál es su profesión?
¿Ella tiene problemas con la profesión? ¿Va a elegir un representante para su profesión? Colócate frente a ella. Y esa es su profesión. Va a explicar cómo harán. Se van a centrar y luego sentirán cómo van a ser tomadas por un movimiento. Y se van a entregar a ese movimiento. Y quedan libres de intención. También sin miedo. Siempre en la constelación hay que esperar un tiempo prudencial para que las personas como que tomen el movimiento. Se abre el campo y empiecen a hacer los movimientos. No son tan rápidos. Puedes tomar asiento, Liz. Ahora va a elegir otro representante. Y esta es su madre. Está representando a su madre. ¿Qué podemos ver acá? Lo mismo que sucedió con la profesión, sucede con la madre. Alguien que no tiene éxito con la madre, no tiene éxito con la profesión. Ahora me voy a continuar con lo que siento en este. Solamente quería demostrarlo. Él quería demostrarlo. Gracias a todos. Siento el té. Me siento el té. Y siento que hoy ¿cuántos quieren tener éxito? Imagínense cuántos quieren tomar tener éxito. Y el éxito fundamental no se da. Y el éxito fundamental no se da. No pueden moverse hacia su madre. No pueden moverse hacia su madre. Y con eso comienza todo éxito. Y con eso comienza todo éxito. Lo ha observado con empresarios de empresas muy grandes. Aquel que no siente amor ni tiene conexión hacia su madre. Lleva a la ruina a la empresa. Y el éxito sería tan sencillo. ¿Cuáles son los preparativos para el gran?
aquí él continúa y hace el movimiento. Ya lo vas a ver. Voy a adelantar un poco porque... Voy a volver a trabajar con aquellas personas que han sido escribidas. Ok. Ahí las para frente a frente. De nuevo. La madre y la que se representa a sí misma. Okay. Y empieza a poder caminar hacia la madre y la toma. Incluso he visto algunos que han tenido que como que tirarse al piso, casi acostados haciéndole reverencia a la madre para poder tomarla, porque la soberbia no se los permite. ¿Cómo está la madre? Le pregunto. Son lágrimas de felicidad. ¿Ella está bien? Ahora le coloca ahí la profesión. Thank you.
Dile a la profesión. Estoy al servicio. Estoy al servicio, le dije. Fíjate que ya se cumplió, tomó la madre, agradeció y ahora está al servicio. Se cumplen los sí. órdenes de la prosperidad. Ahora estoy al servicio al igual que tú. Le dice, mira a la madre y dile, ahora estoy al servicio al igual que tú. Sigue tu movimiento, le hizo. La segunda, mira, ahí ella tiene que bajar tanto, tanto. Completamente. Lo que podemos ver aquí es que este es el movimiento que quedó pendiente que hiciera la madre. O sea, a la madre le faltó eso, entonces lo hizo a la profesora. Okay. Ahora voy a colocarte de rodillas. Ahora colócate de rodillas y dile a la profesión. Voy a dar algo. Voy a dar algo. Algo bueno. Con tu ayuda. Voy a dar algo, algo bueno con tu ayuda, le dice a la profesión. Es el mismo movimiento que hizo la madre. Exacto. ¿Cómo
¿Cómo se siente la profesión? Bien. Este, todos estos ejercicios se pueden hacer. Esos son sus pacientes. Ahora tiene éxito. Ahora tome asiento. La pareja, le ponen otro. Ok, vamos a cerrar aquí. ¿Preguntas de este? No, bien bonito. Bien, bien bonito todo, todo el movimiento. Ahora no sé cómo salir de acá. Listo. Este, ¿qué pudimos observar allí? Todo lo que leímos, lo que vimos en las láminas. Ajá. Agradecer. El que ella agradeciera la vida tal como es. Tomar a la madre. Luego, el estar al servicio a la vida. Todo eso le permitió estar en un mejor orden con el dinero y con su profesión. ¿Okay? ¿Pregunta? No, siempre tiene que ser a la madre, por lo que ya hablamos de cuando estábamos en el vientre materno. El padre en este momento hasta aquí no figura. El padre puede representar todo lo que es externo. Por ejemplo, el éxito, pero el éxito de ser reconocido. El padre representa también lo que se construye. Por ejemplo, los proyectos que van piso por piso y van agarrando como una forma de un edificio. Generalmente cuando la persona no toma al padre, lo que le ocurre es que construye un piso, un segundo piso, y se desmorona el edificio, ¿ok? No tiene esa fortaleza. El padre sostiene y la madre provee, o sea, provee de vida, da la vida, y el padre es como esa fuerza de todo lo externo. Sí, ambos son importantes, tanto la madre como el padre, pero cuando es cuestión de empresas, la empresa representa la madre, siempre, lo vas a ver, en todas las constelaciones. Okay. El padre, el éxito, en muchas ocasiones. De todas maneras, tú lo puedes revisar en ese momento. Pones papá y mamá, y ahí ves dónde está la implicación sistémica, dónde la persona siente la resistencia. Ok. Entonces, volvemos un poco a la creencia. ¿Qué vamos a revisar? Los mensajes que nos dieron acerca de cómo obtener el dinero. Las lealtades invisibles con miembros de la familia. Por ejemplo, voy a revisar cómo manejaba el dinero mamá, cómo manejaba el dinero papá. Mamá de repente, perdón, guardaba todo el dinero y no gastaba, porque decía que había que guardar para los tiempos difíciles o para las vacas flacas, como decían antes. Entonces, ¿qué vi yo de mamá que se hacía con el dinero? Ahora, de repente, con papá, bueno, no, papá no guardaba nada, todo lo gastaba. Entonces, tampoco, el otro extremo, ¿sí? El otro extremo. Claro. Entonces, es revisar eso. ¿Qué vi en casa? ¿Cómo se manejaba el dinero? ¿Qué se hacía con el dinero? ¿Se invertía, se guardaba, se gastaba, se malgastaba? ¿Se daba?
o daba o se molestaban cuando lo tenían que dar. Había equilibrio. Era bien recibido el dinero. Todo eso. Revisar las creencias religiosas. Por ejemplo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Esto nos habla de un pasaje de la Biblia. El tema de esto fue que fue mal interpretado. ¿Por qué? Porque esto hablaba de que en las ciudades antes habían unas entradas que se le llamaba aguja. Era como una entrada, el pueblo tenía, o las ciudades tenían sus entradas principales, pero los mercaderes entraban por esa puerta que era de aguja, era una pequeña puerta que tenía forma de ojal de aguja. Esa puerta era bajita y el camello tenía que arrodillarse para entrar, o sea, tenía que pasar arrodillado. Entonces, esta parte de la Biblia viene a hablar un poco de esa situación o de esa historia de cómo entraban a la ciudad, ¿ok? Entonces, okay. Pero debemos un poco revisar también si nosotros pensamos que ser rico es malo, porque nos han vendido. Jesús era pobre, Jesús nació en un pesebre rodeado de animales, no tenía ni siquiera una manta para cubrirse, qué sé yo. Todo lo que nos han dicho, María era pobre, José era pobre, ser pobre era lo bueno. Y resulta que todas estas creencias fueron un poco manipuladas, porque en realidad Jesús venía de una buena familia. En esa época, que tu papá fuera carpintero significaba que tenías una buena posición, ¿sí? Que tenías sustento, que tenías el sustento necesario. Esa era una profesión muy respetada. María venía de una buena familia. María era de una buena familia también. Jesús no fue pobre. Pero nos han querido vender esa idea de que era pobre. Que no era un ser codicioso, es otra cosa. O sea, Jesús no se enfocó en producir dinero. No fue su meta de vida. Pero eso no quiere decir que no lo tuviera. ¿Sí? Ok. Lázaro, que era su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, también tenía mucho dinero. La familia de Lázaro tenía dinero. Entonces, han un poco transversado las historias para hacerle creer a las personas que ser pobre es bueno y que ser rico es malo. No, hay pobres que son malos y hay ricos que son malos. Y hay pobres buenos y ricos buenos. No influye. Claro. Sí. Así es. Fíjate que nosotros hicimos en una constelación donde la persona se quejaba mucho de que tenía muchas deudas. Yo no sé si yo les hablé de esta constelación. No recuerdo. No, ok. Entonces, esta persona cuando me dice que tiene muchas deudas y se queja de las deudas, yo dije, bueno, debe ser que está pagando deudas de sus ancestros. Tiene una lealtad a las personas que deben. Y por eso él quiere seguir pagando deudas de sus ancestros. Que eso ya lo he visto en algunas personas. Entonces, coloco las deudas, coloco a los ancestros que deben y nada, no pasa nada, no hay ningún conflicto. Más bien él los miraba tranquilamente. Y digo, bueno, ¿qué pasará acá? Entonces agarro y se me ocurre colocar a los ricos de la familia. Coloco tres personas que representan los ricos de la familia y se los coloco al frente, así como viste en esta constelación que hizo Hellinger. Bueno, la persona le empezó a molestar, tenía mucha rabia, que le molestaba que tuvieran tantas prendas de oro, que les molestaba que tuvieran vestidos con ropas tan caras, que porque usaban tantas cosas, porque eran tan ostentosos, y empezó a criticar, a criticar, a criticar. Entonces, ¿hacia dónde tenía el conflicto? Hacia los ricos de la familia. ¿Quiénes eran los excluidos? ¿Quiénes eran los excluidos? Los ricos. Los ricos. Exacto. Entonces, cuando él pudo incluir a los ricos de su familia, al igual que incluía a los pobres, y soltar esa lealtad a ser pobre, las deudas mejoraron.
Las deudas mejoraron. Claro, ya las, en el caso de las deudas, porque ya he constelado a varias personas que tienen deudas, igualmente las deudas no desaparecen. La persona no cree que hizo la constelación y ya se pagaron las deudas. No. Tiene que ir a pagar sus deudas. ¿Qué puede pasar? Okay. Que ya no va a tener esa necesidad de endeudarse. ¿Sí? Su alma okay. No. Entonces ya a partir de allí, pues puede mejorar en que ya no se va a endeudar más. Pero tiene que pagar las deudas que tiene. No es que esas deudas, ay, ya constelé, ya. Ahora esas deudas se van en la constelación. No. Cuando es cuestión de dinero, hay que ser justo. Sobre todo, hay que ser justo. Y si se debe algo, pagar. Constelé también una señora que se quejaba de que no le llegaban clientes a su spa. Entonces, cuando hicimos la constelación, los clientes no querían entrar. Y yo le pregunto, ¿de dónde vino el capital de tu empresa? ¿De este spa? Bueno, me lo dio mi hija. Mi hija me dio el dinero para comprar todos los equipos. ¿Y tú le has pagado algo a ella? Me dice, no, no le he pagado. Entonces le digo, ¿por qué no le has pagado? Bueno, no, porque lo que me ha entrado, cuentos. Entonces le digo, bueno, ahora en adelante tienes que determinar un porcentaje de tus ingresos para empezar a pagar. Cuando ella dijo, dio esa frase y dice, a partir de ahora, hija, te voy a pagar un porcentaje de lo que ingresa al spa. Pues enseguida los clientes cambiaron de cara y empezaron a llegar en la constelación. Entonces, no es solamente decirlo, pues ella tendrá que hacerlo. Si no lo hace, la situación va a ser la misma. Entonces, cuando se trata de dinero y en el tema de empresas, lo vamos a ver también. Cuando se trata de empresas, hay que tomar decisiones, pero también acciones, ¿ok? Y las empresas solamente las puede constelar el dueño o socios que tengan el permiso. Los otros que pueden constelar a nivel organizacional es, por ejemplo, tú puedes constelar tu cargo o tu departamento si eres jefe de departamento. Pero no es que tú vas a constelar la Pepsi-Cola y entonces tú eres la recepcionista de la Pepsi-Cola. Porque al final las acciones que hay que tomar para poder ejecutar lo que salió a la vista en la constelación no lo vas a poder hacer. Exacto. De todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante en organizacional. Ah, bueno, mira, aquí vienen las deudas. Tener deudas o hipotecas es un modo de pagar un daño, de equilibrar una culpa no asumida, que puede ser nuestra o, más frecuentemente, de un ancestro, con quien tenemos una fidelidad o una intrincación. Fíjate, hay veces que, por ejemplo, un ancestro no pagó un préstamo, o un terreno, y sobre ese terreno se hizo la fábrica de la familia. Por ejemplo, esa deuda que queda allí sin pagar, puede venir una persona de las siguientes generaciones y sentirse con la culpa o la obligación de que tiene que pagar eso. Como no lo puede pagar, perdón, como ya no lo puede pagar a las personas que lo debía, porque tal vez ni siquiera sabe qué fue lo que ocurrió, lo que hace es que empieza a dar el dinero. O empieza a generarse deudas. Son personas típicas que reciben el dinero y todo lo dan. Reciben hoy el sueldo y mañana ya lo dieron todo. Ya lo pagaron todo. Exacto. ¿Okay? Yo conozco varios. Ok. Entonces, claro, también es que la situación económica a veces hace que la persona se pueda desestabilizar de repente una vez o dos veces. Eso no quiere decir que tenga una implicación. Pero si le pasa siempre, ya llama la atención. Claro. ¿Sí? Exacto. La crisis. Estamos en crisis en Venezuela, estamos en crisis en el mundo, estamos en crisis. Siempre se llama a que el mundo está en una crisis económica. Entonces, en constelaciones se dice que la crisis es como...
¿Te acuerdas lo de comunidad destino? Ajá, eso lo vimos en una clase anterior. Sí, donde nosotros de alguna manera elegimos un grupo o, no, o somos leales a un grupo o nos unimos a una pareja o a un país o a una ciudad y compartimos un destino y así hacemos que sea más llevadero para todos. Exacto. Digamos que es algo así. La dirige el movimiento del espíritu, es pura energía, es un servicio de amor a la vida. La crisis es un movimiento del espíritu que se despliega, prodigando su fuerza y su amor a quien quiere ver y cambiar. Entonces, cuando la persona está disponible para ver lo que está sucediendo con amor, para aceptar, para que eso no quiere decir ser conformista, lo repito. O sea, no es que no tengo zapatos y entonces lo agradezco y me quedo sin zapatos para toda mi vida y voy a andar descalza, no. O sea, es agradecer que, bueno, si no tengo zapatos nuevos, agradezco que tengo mis pies, ¿sí? Exacto. Agradezco que tengo mis pies, que puedo caminar, pero también me propongo una acción a mejorar, ¿sí? Y me abro a recibirlo, porque es uno de los órdenes que ya vimos. Hay que recibir, hay que tener el buen dar, el buen recibir, el agradecer y el mantener el equilibrio, ¿ok? Aquí vamos a ver otro video, ya va, que me encanta, que es de Brigitte Champetier. Espero que este sí lo puedas escuchar. Este es un ejercicio que ella realiza, que lo puedes hacer a partir de hoy, si tú quieres, con cualquier persona, para que vayas practicando. Yo creo que tú lo hiciste con... Con Liris. Ah, yo creo que sí. Y ahora estáis en vuestros cuerpos esperando que algo mueva a vuestro cuerpo. Y mueve muy lento, hacia atrás, hacia adelante, la cabeza irá aquí, por allá, el brazo, sin pensar. Totalmente sin pensar. Puede haber un acercamiento, un alejamiento. Vale, muy bien. Si tus ojos van aquí, vamos a cerrar un poquito más. Está mirando en el suelo, quiere decir que está viendo a un muerto, a un excluido. Y ese excluido te impide mirar al dinero. Por mucho que el dinero quiera entrar en tu vida, estás mirando a un muerto. Con los ojos abiertos, mejor. Me siento como un péndulo. Ya, perdón. Eso significa que estás reemplazando a alguien. Que no estás viviendo tu vida. Y eso pues, es muy frecuente. ¿Eh? Yo voy a ser esa persona a la que estás reemplazando. Muy bien, acaba de salir del evento. ¿Dónde va tu mirada ahora? En esta representación fenomenológica,
La mi papá siempre hay bien. Entonces aquí hay algo que le impide estar con el dinero. Pero también vemos el dinero, ¿a dónde mira? Tampoco la mira ella. Allí hay otra persona. Bien, aquí ya estamos entrando en la constelación total. Vale. No está libre para poder mirar. Ahora. ¿Cómo te sentías tú al final cuando ya cómo te sentías en tu cuerpo? Aliviado. ¿Tu coherencia? ¿La veías de igual a igual? Sí. ¿Y tú te sentías por el dinero? Como todo el mundo. Como si hubiera un círculo, una esfera de la familia. Vale. El sistema demuestra una equivalencia entre dinero, vida, madre. Y lo que he expresado es sentirse parte de la vida o parte de la madre, ese gran círculo. El dinero hoy en día, y desde hace miles de años, permite vivir. Entonces, vida, dinero y madre, agradecer a la madre permite vivir, es todo uno. Pues gracias. ¿Lo quieren hacer? ¿Lo queréis hacer de dos en dos? Tenemos un poco de tiempo. Sí. Entonces, ahora si quieres, nos podemos hacer al revés y así sirve un poco de demostración a los demás. Pues ponéis todos de dos en dos, los que quieran de dos en dos, y luego hacemos preguntas. La frase que le dice, yo soy tú y tú eres mi dinero. ¿Ok? Ellos se ponen en pareja. Ok. Si quieres, cópiala la frase. Ok. Dice, tú eres yo y yo soy mi dinero. Tú eres yo y yo soy mi dinero. Se coloca la persona frente a frente, se dice esta frase, la persona que quiere hacer el ejercicio dice la frase al otro y se espera hasta que se abre el campo. Como viste aquí, hay que esperar por lo menos unos 30, 40 segundos, o sea, hay que esperar un tiempito para que se empiece a dar la conexión, ¿ok? Y ahí se puede saber cuál es la situación actual con nuestro dinero. Hay personas que de repente le dan la espalda al dinero, otras que les da molestia el dinero, otras que les da náusea. Yo no recuerdo ustedes cuando lo hicieron cuál fue la reacción que tuvieron. Pero creo que ustedes hicieron el ejercicio. Sí, sí, lo hicimos de maestría del amor. Ajá. Entonces, este ejercicio ya lo puedes empezar a practicar. De hecho, te invito a que ya lo hagas para que así empieces a percibir, ¿sí? Porque es necesario ya que empieces a percibir qué pasa en una constelación. Entonces, puedes colocar dos personas y que una le diga a la otra la frase y después intercambian el rol y allí solamente para como entrar en un diagnóstico, ¿sí? Como decir, ah, bueno, mira, esta persona le huye el dinero o esta persona no ve el dinero. Ahí vas a empezar a percibir. Todavía no como para llegar a la resolución de la constelación, pero sí ya puedes empezar a ver qué está ocurriendo. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para cerrar. Ajá. Vas a abrir vas a cerrar tus ojitos, colocas tus pies bien sentados al piso, bien,
bien plantados. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué? Cierras tus ojitos, te pones en una posición cómoda. Vas a respirar profundo 3 veces. Inhalas por la nariz y botas por la boca. Abres la boca grande y botas. Otra vez. Okay. Ahora, frente a ti, vas a visualizar que está tu mami. Vas a visualizar a mamá. Vas a ponerle allí la imagen que más te guste de ella, con la ropa que recuerdes, o una imagen que tengas en alguna foto, en algo que la recuerdes que te guste muchísimo. ¿Ok? Y lo primero que vamos a hacer es agradecer. Le decimos, gracias mamá. Gracias mamá. Por la vida que me diste. Por la vida que me diste. Por los 9 meses que me cargaste en tu vientre. Los 9 meses me cargaste en tu vientre. Me nutriste. Me nutriste. Y me llenaste. Y me llenaste. Con abundancia. Con abundancia. Todas mis necesidades. Todas mis necesidades. Así como en ese momento. Así como en ese momento. Ahora yo te tomo. Ahora yo te tomo. Completamente. Completamente. Y tomo de ti. Y tomo de ti. La fuerza. La fuerza. Y la nutrición para la vida. Y la nutrición para la vida. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Eres grandiosa. Eres grandiosa. Y maravillosa. Y maravillosa. Ahora detrás de mamá visualizamos a las mujeres de la familia, a las tías, a las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, y a todas les decimos gracias. Gracias. Así como fue. Así como fue. Fue perfecto para mí. Fue perfecto para mí. Bendíganme, por favor. Bendíganme, por favor. Si me pongo al servicio de la vida. Si me pongo al servicio de la vida. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahora vemos más allá a las personas excluidas de la familia. Y a todos los veo y les digo, les doy su lugar en mi corazón. Les doy su lugar en mi corazón. Todos pertenecen. Todos pertenecen. A esta familia. A esta familia. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Lo llevo conmigo. Lo llevo conmigo. Y así como sucedió. Y así como sucedió. Está bien para mí. Está bien para mí. Vuelves a ver a mamá. Mírala a los ojos. Y le dices, mamá. Te doy tu lugar. Te doy tu lugar. En mi corazón. En mi corazón. Como la mamá. Como la mamá. Y yo tomo mi lugar como tu hija. Y yo tomo mi lugar como tu hija. Bendíceme.
Bendíceme. Si estoy al servicio, como tú. Si estoy al servicio, como tú. Bendice mi dinero. Bendice mi dinero. Y la nutrición para mi vida. Y la nutrición para mi vida. Respiras profundo. Abres la boca y botas. Muy bien. Abre los ojitos. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Ay, felicidad, tranquilidad. ¿Te sientes liviana? Paz. Paz. Paz, sí. Exacto, paz. Paz. Paz y así como flotando. Eso es lo que cuando un movimiento del espíritu ha sido realizado, o sea, se ha dado, la persona siempre te va a decir eso. ¿Qué sientes? Paz. Esa es la palabra que te va a decir. Paz. Porque es como uno se siente liviano. Exacto. Como liberar. Liberar. Exactamente. Bueno, Margarita, por hoy terminamos la clase. Endrina, bueno, imagino que la verás grabada. Haz el ejercicio, Endrina, por favor. Y me envías tus comentarios al privado por WhatsApp y tus preguntas también, Endrina. Nos quedaría entonces para la próxima clase, deberíamos estar viendo Constelando la enfermedad o figurines. No, deberíamos estar viendo figurines y pisadas. Ya empezaríamos a trabajar con figurines y pisadas, ¿sí? Perfecto. Entonces, la próxima semana ya tú estás en Venezuela. Dios mediante, sí. Ok, sí. Chévere. Entonces, sí, bueno, ya el horario va a ser. Vamos conversando en la semana para organizar. Perfecto, buenísimo.